La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Estamos reunidos para celebrar la misa en el 30º domingo del tiempo ordinario. La ley es resumida hoy en el amor a Dios y al prójimo. Ese mismo amor nos une en torno al altar de Jesús para esta gran celebración. Y cantando juntos con alegría, recibamos al Padre Pedro Mora, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para todos los que nos ven a través de las distintas formas de comunicación, por YouTube, por Instagram, Facebook, Zoom. Pedimos por todos ustedes, también por el eterno descanso del padre Steven Harney, el padre Ramón Contreras Buitraco, octavo día de su novenario, por la doctora Lesbia Corbillón, séptimo día de la novena, Fanny Bolívar de Sánchez, noveno día, Argimiro Delgado Chacón, benefactor de los misioneros dominicos y colaborador de la remodelación del Templo Santa Bárbara, 4 años de haber partido a la eternidad, por Lidia Rosa Peña, 16 años, Rafaela Ramírez de Ramírez, por todas las benditas almas del purgatorio, por Fernando Lobo, 1 mes de su partida, por la 11ª noche de luz a celebrarse el próximo 31 de octubre vía online, y por la salud de todos los enfermos, Antoni Pujol Guarro, hospitalizado en Barcelona, España, por COVID, y por Marino Jaimes Villamizar. Y recojo las intenciones de todos ustedes, los que nos siguen a través de 101.7 FM y 95.7 FM. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos que nos escuchan, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor.
piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar el himno de alabanza a la Trinidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá. Te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero,
cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. De la carta, de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien los libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Digan conmigo: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Llénanos de tu luz. Llénanos de luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. De tu inteligencia. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, hay dos signos que nos identifican a nosotros los cristianos. Uno de ellos es la señal de la cruz. Cuando nosotros nos hacemos la cruz, ahí dicen: ahí va un católico, ahí va una persona creyente en Dios. Cada vez que nos hacemos la señal de la cruz para encomendarnos a Dios al comienzo del día, cada vez que nos hacemos la cruz cuando pasamos frente a un templo parroquial o cuando estamos en algo religioso, por ejemplo, la Eucaristía la iniciamos con la señal de la cruz, la culminamos con la señal de la cruz, es decir, nos identifica. Y ese signo, pues, nos lleva a una realidad más allá, como lo es, pues, reconocer que a través de la cruz, pues, Cristo entrega su vida por la salvación de todos. Y el otro signo con el cual nosotros nos debemos identificar es con el amor. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque el Evangelio de hoy, pues, se acerca a una persona a preguntarle a Jesús cuáles son los mandamientos. Y Jesús le responde claramente, fundamentado en la ley, ¿sí? Cuando nosotros revisamos el libro del Deuteronomio, el libro del Levítico, pues nos va a indicar cómo está allí fundamentado, diciendo que cuál es lo más importante, o toda la ley. Y dice cuáles son los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero Jesús viene a dar algo novedoso, por eso es el Evangelio, viene a introducir una novedad. Si en el Antiguo Testamento se decía ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión y demás, además que tenían 613 normas que cumplir, por eso en distintas partes del Evangelio nosotros encontramos cómo muchas personas se acercaban a Jesús para ponerlo a prueba, para tentarlo, se acercaban a Jesús para conocer más cosas. Recordemos el pasaje del Evangelio cuando se acerca un joven y le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y Jesús empieza a mencionarle los mandamientos y dice: eso lo he cumplido desde muy joven. Y Jesús le dice: algo te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces encontramos en el Evangelio la novedad de Jesucristo, que viene a introducir, sin sobresaltar ni pasar por alto la ley, viene a dar esa perfección. Por eso el Evangelio de Mateo, sus primeros capítulos, dice: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino he venido a darle plenitud. Y esa plenitud es lo que nos habla hoy el Evangelio. ¿Cómo nosotros entonces podemos entender ese amor a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo? Fíjense que en la primera lectura hace referencia de que no hagamos daño, de que no maltratemos. Específicamente, pues, la lectura dice al huérfano y a las viudas, porque estos eran los más vulnerables. Ahora, preguntémonos, en nuestra sociedad actual, ¿quiénes son los más vulnerables? ¿Y a quiénes nos está llamando Dios a que vayamos al servicio? Porque el amor se traduce en ese servicio que nosotros prestamos a los demás. Pero vienen unas características que nos da tanto la primera lectura como la carta del apóstol San Pablo y el Evangelio de Mateo, y que quiero profundizar en ellas en esta homilía. Fíjense que en la primera lectura dice: si ellos claman a mí, yo los escucharé.
Y es interesante que nosotros nos preguntemos entonces, ¿cómo es nuestra oración? Si nuestra oración es profunda, si nuestra oración es con amor, o mi oración es solamente una quejadera con Dios. Porque si yo estoy reconociendo de que el Señor me escucha, pues acudo a Él con esa confianza total, porque sé que Él está allí para atenderme. Ahora, si yo acudo solamente a Dios como ese Dios bombero, entonces, no, si no es una oración constante, pero una oración con amor. ¿Para qué? Para que el Señor escuche nuestras súplicas. Hay una cosa que nosotros solamente acudimos a Dios para pedir, pedir y pedir, pero poco reconocemos o poco nos acercamos a Dios para agradecer. Para agradecer tantas cosas que nos da. Desde el comienzo del día vemos como la obra de Dios pues se va manifestando en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros seres queridos, y pocas veces le agradecemos a Dios. Por eso le decía hace un momento, la señal del cristiano, una de las señales del cristiano, como lo es la señal de la cruz, pues nos identifica porque quiere decir de que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, de que nosotros nos abandonamos en Dios y que confiamos plenamente en Él. Pero debemos hacerlo con esa confianza y esa seguridad de que Él nos escucha. Y decía al final de la primera lectura, yo los escucharé porque soy misericordioso. Esa misericordia es la que viene a predicar Jesús. Esa misericordia es la que Jesús viene a decir, yo vengo para darle la plenitud, pero también para dar la vida por ustedes, para dar la vida por el mundo. Entonces, Dios siempre nos escucha. Quedémonos con esta primera idea. Dios siempre nos escucha. Y como nos escucha, debemos acudir a Él, como les decía, con esa confianza. Dos. Si Dios nos escucha, si yo verdaderamente me reconozco como hijo de Dios, me reconozco como hermanos todos, entonces voy a hacerlo a través de la caridad. La oración colecta que decíamos, aumenta a nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para cumplir tus mandamientos. El cristiano católico hoy debe pedirle al Señor que aumente la fe, la esperanza y la caridad, para manifestarlo ¿en qué? En ese amor a Dios, pero también en ese amor a los hermanos. ¿Y cómo se manifiesta ese amor a Dios y a los hermanos? En la caridad fraterna. Cuando yo hago un gesto de caridad, cuando yo soy capaz de compadecerme del otro y tenderle la mano, estoy manifestando ese amor a Dios. Ya lo dice el apóstol San Juan, su primera carta. Nadie puede decir que ama a Dios y odia al hermano, porque es un mentiroso. ¿Cómo va a amar a quien no ve y odiar a quien ve? Entonces nos invita a la misma Sagrada Escritura a profundizar en ese amor a Dios, que ciertamente lo debo hacer en hechos concretos. ¿Para qué? Para que se manifieste verdaderamente que yo tengo esos sentimientos de Cristo. Todo cristiano está invitado a tener los sentimientos de Cristo. Cristo, cuando veía alguna necesidad, se compadecía. Cuando veía a la multitud hambrienta, decía, se compadecía de ellos, dice el Evangelio. Entonces, también nosotros tenemos esas entrañas de misericordia de Dios que es manifestado en el amor de Cristo hacia nosotros, que lo llevó incluso hasta dar su vida en la cruz, como le decía, para la salvación de todos nosotros. Entonces, ese amor se debe manifestar en hechos concretos, en que podamos hacer la caridad día tras día, de que podamos ayudar a quien lo necesita. Con lo poco o lo mucho que tengamos, que nosotros podamos hacer el bien. Es eso, hacer el bien. Entonces, mi oración, que es escuchada, se debe manifestar también en las obras de misericordia. La Iglesia nos presenta las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Es decir, dar un consejo a quien lo necesita, la oración, pero también dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Y así sucesivamente la Iglesia nos invita pues a que como cristianos asumamos en nosotros esa oración, nos presenta por ejemplo las plegarias, la Eucaristía, que es la oración más perfecta, pero también nos presenta pues cómo debemos hacer la caridad o cómo nosotros podemos hacer la caridad. Entonces, pidámosle al Señor que podamos amar a nuestros hermanos, pero también que lo podamos reflejar en cada una de nuestras acciones. Para que entonces, asumiendo lo que Jesús nos dice en el Evangelio, que perfecciona la ley entera,
el amor a Dios y el amor a los hermanos como a nosotros mismos, pues no sea un amor egoísta. Porque a veces queremos todo para nosotros, queremos todo para mí, para mí, para mí, para lo demás nada. Entonces, si yo quiero el bien para mí, también que lo pueda hacer para los demás, para que entonces nos reconozcan a nosotros como cristianos, como le decía, con la señal de la cruz, con el amor, y que podamos hacer a través de la oración y a través de la caridad. Y es lo que nos presenta el Evangelio, para que entonces, como conclusión, nosotros podamos decir, estoy cumpliendo la ley porque amo a Dios. ¿Y cómo amo a Dios? Pues en la medida en que voy haciendo el bien a mis hermanos. Entonces, eso se pide en la oración y a través de la caridad. Pero hay que decirle a Dios, Señor, dame la gracia para asumir en mi vida esa oración que debo hacer, esa oración que debo dirigir cada día, y también la caridad que debo hacer con los demás. Amén. Renovemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, hermanos, con fe a Dios nuestras súplicas. Pidamos por la Iglesia, el Papa y los obispos, por nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar electo Juan Alberto, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los dirigentes políticos, para que se preocupen del bienestar de los ciudadanos, para que no opriman a aquellos que gobiernan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, el Padre Steven Harney, Padre Ramón Contreras, la doctora Lesbia Corbillón, Fanny Bolívar, Argimiro Delgado, Lilia Rosa Peña, Rafaela Ramírez, Fernando Lobo, y por todas las benditas almas del purgatorio, para que Él, como Dios misericordioso, le conceda el perdón de sus culpas y les lleve a gozar de su presencia en el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que nos preocupemos en hacer el bien cada día a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermos, especialmente encomendamos a Anthony Pujol Guarro y Marino Jaimes Villamizar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También pedimos a Dios por las actividades que realiza nuestra Iglesia de San Cristóbal, y pidamos también por la 11ª Noche de Luz, que se va a celebrar el próximo 31 de octubre a través de los medios de comunicación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, bondad estas súplicas y las que han quedado en lo profundo de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón y es mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es el amor también, es mi dolor, es la ilusión, son mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tu mano este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera de que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel, San Antonio de Padua y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, familiares, amigos, conocidos, bienhechores. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Para alabarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Grande para amar, fuerte para luchar, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, grande para amar, fuerte para luchar, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Que sea como el tuyo, Señor. A ti que me escuchas a través de los medios de comunicación, que ves, repite esta oración conmigo, invitando a Jesús que venga a tu corazón, a tu mente, que abra tu entendimiento. Pídele a Jesús que venga a ese corazón humilde. Podamos recibirle espiritualmente, así como le recibió la Santísima Virgen María. Que nuestro corazón se disponga a recibirlo a Él, su amor. Ese amor que viene a llenar tantos vacíos, que vayan a llenar nuestro corazón. Pidámosle al Señor que sane tantas heridas, que sane nuestras enfermedades. Pidámosle la gracia de la conversión, que cada día podamos convertir a Él. Que al llenarnos de su presencia y de su amor, lo podamos manifestar a nuestros hermanos. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nuestros hermanos difuntos, a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía,
Concédele, Señor, su eterno descanso. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y brille para ellos la luz perpetua. Que esos hermanos nuestros, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor, pueden permanecer en paz. Demos gracias al Señor. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Que ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.